gracias, 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 como dice hoy. ¡Qué bien! Muy agradecido. Ahora vamos a llamar a la señora Belkis para hacer la entrega al caballero Agustín Santana, ese hombrote grandote que está por ahí, chiquito de tamaño, pero muy grandote en calidad. ¿Dónde estará? Déjame ver si lo veo por allá. ¿Viene por ahí? Ah, lo soltaron, lo soltaron. ¡El aplauso para Santana! ¡Qué bien se ve! ¿Sí? ¿Otro beso? Ah, yo no quiero beso, ¿no? Yo no quiero beso. Muchísimas gracias. La palabra de Agustín. ¿Acá? ¿Acá, José? ¿Cómo? Ajá. Por acá, por acá. ¿Fotos? ¿Fotos? Como dice Julio Zavala. Eso no se usa ya. Muchísimas gracias, primeramente. Primeramente quiero darle gracias a Dios por haberle dado vida a mi madre y posteriormente mi madre darme vida a mí para en estos momentos estar recibiendo este galardón que me otorga como comentarista de arte. Da lástima, da lástima. Y voy a decir un tiqui tiqui desde aquí y cójalo como es. Da lástima que en nuestro país emigren tantas personas con tanto talento para venir aquí a esta isla. Pero también da lástima de que tantas personas con tan poca capacidad cultural emigren de nuestro país para hacernos quedar mal aquí. Yo quiero dedicar este galardón, esta placa, a personas que desde un principio hicieron radio. Como son, por ejemplo, si mal no recuerdo, Juan, fue uno de los primeros locutores que estuvieron aquí haciendo radio. Después, creo que vino Orión, vino nuestro camarógrafo Chino, también estuvo nuestro querido Raulín Peguero El Filete, también estuvo Bolívar, y han pasado muchísimas personas en esta radio. A la verdad, yo dedico con todo cariño, aprecio para todas esas personas que hemos hecho radio aquí en San Martín. Muchísimas gracias por este galardón al señor Ezequiel. Gracias. Ok, el aplauso para el pequeño. Que se sienta, que se sienta. Mucho cariño de parte del pequeño. Bueno, ahora vamos.